¿Cómo están ustedes? Acompáñennos. Está con nosotros el doctor Juan Plocher, personaje de nuestra localidad, uno de los gestionadores de diferentes disciplinas deportivas. Él es odontólogo, pero siempre lo hemos vinculado al deporte, a trabajos históricos, de gestiones. Bueno, hoy decidimos convocarlo quizás para hablar un poco de la historia, porque es imposible no recordar momentos realmente muy importantes que ha tenido la historia deportiva de nuestra localidad, pero también para conocerlo más de cerca a él. ¿Quién es el doctor Juan Plocher? En su intimidad, ¿qué hace? ¿De dónde nace esta pasión por el deporte que de alguna forma le trasladaste a tus hijos? Pero a veces cuesta creer, porque cada vez que te vemos, si existieran dos Juan Plocher en Monte Carlo, esto sería realmente complicado, porque siempre hay una cuestión por resolver, algún proyecto que está haciendo, trabajando, y te inmiscuye porque te invita a que participes. De hecho, hoy ya vino con una fotografía para recordar un momento histórico de un encuentro deportivo. Y realmente eso es lo que, por lo menos a mí, me llama la atención, Juan. ¿No te cansás? Hola, Cristian. Sí, lo que pasa, yo me recibí de odontólogo en Córdoba en 1959. Yo quería volver a Misiones, pero si era posible, quería venir a Monte Carlo. ¿Sos misionero? Yo nací en Monte Carlo, en la línea Terrada. Claro. Nací en 1936, un 30 de mayo. ¿Dónde estudiaste? La primaria la hice el infantil superior y segundo en la Fichte Schule, en la escuela particular en aquel entonces, y tercero, cuarto y quinto, sexto en la escuela 132. Quisiera nombrar de cierto alumno maestro, tenía Juan Domínguez, la señorita Pérez, la señora Coste, gratos recuerdos de ello. Y bueno, en aquel entonces no había secundaria, había que ir en Posadas. ¿Fuiste a Posadas? ¿Qué recuerdo? Los famosos ETAE que salían de El Dorado a las 5 o las 6 de la mañana, eran dos colectivos por día. Generalmente el primer colectivo, cuando llegaba a Monte Carlo, ya estaba completo, y enganchamos el segundo. Eran tiempos donde realmente uno tenía que tener ganas de estudiar. No, y porque sufría. Y al salir acá y llegar a Posadas, 7, 8 horas, a las 3, las 4 de la tarde, todo cubierto con polvo. Y en una oportunidad, el viaje de Monte Carlo a Posadas tardó 3 días. El primer día llegamos acá al puente Paranaí, había que cruzar con balsa, esperar que el otro lado esté un colectivo y también, claro, primero acá a este lado, que el colectivo tenía, o la gente tenía que esperar para pasar al otro lado. O sea, había un colectivo de la empresa al otro lado, y en esa oportunidad llegamos hasta Puerto Rico, éramos 3 compañeros de estudio, Roberto Frank y Roberto Fell. Llegamos al Hotel Teller, había solamente una cama matrimonial y los 3 éramos gurises, 14 Ahora, años. ¿Cómo hace para acordarte de todo eso? Y bueno, lo lindo, teníamos que dormir atravesado. Claro. El segundo día, yo me acuerdo bien el Cuñapirú, cuando uno es joven así, subir una arribada difícil, bueno, los muchachos, los hombres que bajen a empujar el colectivo, los primeros 2 o 3 veces, divertido, qué sé yo. Pero tiraban barro. La cuestión, el segundo día no me acuerdo dónde quedamos, el tercer día llegamos a Posadas. Juan, ¿cuántos años tenés? Tengo 77 años. ¿Y cómo andás vos? ¿Bien? ¿Con mucha vitalidad? ¿Con ganas de hacer cosas siempre? A veces yo no quiero creer, francamente, uno no quiere. No creo que tengo 77 años, parece que tengo 40 y pico, 50, por ahí, porque a veces tengo un proyecto. ¿Y en qué momento te estoy haciendo? Y ya estoy pensando en otro, ¿no? Eso sería una debilidad, ¿no? Pero no sé, siempre. No puedes parar. Sí, siempre veo que hay una necesidad de hacer otra cosa más. Y entonces, la pregunta. ¿Y en qué momento generas esos proyectos? ¿Cuándo se te ocurre? Sí, generalmente en el consultorio nacieron muchos proyectos, y a veces cuando uno está caminando por ahí o estando en la pileta y uno mira así la naturaleza y ve que todo está lindo, los árboles, la estrella, las nubes, y entonces de golpe nace algo, qué lindo sería hacer esto. Y entonces, estando en Córdoba, yo me iba a recibir, para contestar la pregunta ahí, sí.
Yo estudié en una universidad nacional, la Facultad de Odontología de la Universidad Nacional de Córdoba, y yo decía volver a Monte Carlo o volver a Misiones, pero tenía que retribuir con algo. Entonces yo pensaba en qué. Y era difícil, porque primero tenía que venir acá y tenía que empezar a trabajar, que tampoco no era fácil, no había local para alquilar acá, no había casa, nadie vendía un lote en aquel entonces, estoy hablando del comienzo de 1960. Quería un crédito, existía el Banco Provincia, que el Banco Provincia estaba frente de la actual policía, la farmacia Strasser, y fui a pedir un crédito. Entonces me atiende el gerente y me dice, nuestra reglamentación dice lo siguiente, que el profesional para tener derecho a recibir un crédito tiene que haber trabajado 6 meses en el lugar. ¿Cómo un odontólogo va a trabajar en un lugar no teniendo los implementos? Claro, por supuesto. Me topé con eso y tuve la suerte que un tío, Erhard Plocher, el papá de Catalina de Baltra, me lleva al Dorado al Banco Nación y le explica al gerente, y el gerente dice, vamos a darte un crédito para Carpida, y mi tío entonces me dio ese dinero. Qué bárbaro. Juan, ¿y cuántos odontólogos había en ese momento en Monte Carlo? Era uno de los primeros, me imagino. En ese momento estaba la colega, la doctora Volansky. Ella, cuando yo empecé a estudiar en Córdoba, ella primero me fue orientando y me dio un poquito clase de apoyo. Bien. O sea, tengo un grato recuerdo de ella. Y éramos dos. Eran dos nada más. Y sí, no fue fácil el comienzo. De golpe, no, prácticamente uno no puede consultar con nadie, claro, ante un problema, y ir rápido al libro cuando había algún problema, lo único por que supuesto. Quedaba. Juan, ¿y qué deportes practicabas? ¿Eras un destacado deportista o simplemente hacías algún deporte? Supongo yo el handball en aquel momento. No, cuando era la primaria, estaba en el club de gimnasia, como era flaquito, delgadito, era muy rápido en carrera. Ah, en atletismo. En atletismo, sí. Ah, mirá vos. Y después en la secundaria en Posadas, hacía tenis de mesa y ajedrez, jugaba en la Olimpiada para el colegio. Pero deportes así muy alternativos, nada. Yo me imaginaba, sí, que hacías algo de handball o fútbol. No, y resulta que tengo que hacer la observación, aquel entonces, en la secundaria ya teníamos un profesor de educación física que se llamaba García. Eso no estoy seguro si tenía el título, pero era tan deficiente la educación física que no me daba. Íbamos a la cancha Racing y al ratito él mostraba a un muchacho, a Vidón Martínez, que jugaba básquet. Y dice, mira, seguí jugando, practicando con ellos, y el profesor desaparecía. O sea, de eso era muy deficiente. Y bueno, al volver acá, empecé, mi hermano Ricardo, que era un gran entusiasmo por el atletismo y por el handball, me invitó varias veces, fui a entrenar el handball acá, estoy hablando ya del 60, y un sábado de tarde en el club de gimnasia, en una práctica, pasa una pelota por arriba mío, la quiero tocar y cuando me caigo hacia atrás, apoyo la mano derecha. Y te lesionaste. Y tengo una fisura. Y bueno, y cortó tu carrera como jugador de handball. No, y lo peor que era el comienzo. Claro. Tenía un Fiat 600 yo. Le dije, a la mañana siguiente lo fui a ver al doctor Kirten. Cuando llegué a casa, aparecí enyesado con la mano derecha, que era el lugar de trabajo. Que era la mano de trabajo, claro, mejor dicho. Claro. Le dije, mi señora, iba, ¿sabes qué? Prepárate que vamos a Córdoba a visitar donde la señora donde yo vivía, porque, y bueno, para manejar tenía, claro, que empezar de golpe a hacer los cambios, claro, con la Juan, izquierda. Tenés Facebook, ¿no? Sí, sí. Bueno, sí. Yo, hay unas cosas de las que admiro de Juan Plocher, es que va al ritmo de la tecnología. Tiene Facebook y se maneja con teléfono celular también. Mira, desde el año pasado, a ver, un poquito de marzo, dije, no,
Eso de que hinchaban, que cualquier hora te manda un mensaje y decía un crédito, dije no. Te cansaste. No quería saber más. No pudiste lidiar con los teléfonos celulares. Sí. Ahora yo disfruto de internet cuando a veces veo los programas de Buenos Aires, claro. Asalto, robo, voy a internet y recibo muchos correos lindos y me distrae, me relaja tanto. A veces me duermo frente mirando esos programas tan lindos. Después vamos a hablar de eso. Tengo que hacer una pausa, sí. Juan. Compartimos una pausa con música, por supuesto, Facebook. Quédese con nosotros, ya volvemos. Eu sou o brilho dos teus olhos ao me olhar. Sou teu sorriso ao ganhar beijo meu. Eu sou teu corpo inteiro a se arrepiar quando em meus braços você se acolheu. Eu sou teu segredo mais oculto, teu desejo mais profundo, teu querer, tua fome de prazer sem disfarçar. Sou a fonte de alegria, sou o teu sonhar. Sombra, eu sou teu guia, sou teu luar em plena luz do dia, sou tua pele e proteção, sou teu calor, eu sou teu cheiro a perfumar o nosso amor, eu sou tua saudade reprimida, sou teu sangrar ao ver minha paz. Elión, el lugar diferente. Te presenta el Facebook del 5. ¿Quién sabe? Canta conmigo. Sou teu. Sou teu céu, o teu inferno, tua calma. Eu sou teu tudo, sou teu nada. Sou apenas tua amada. Eu sou teu mundo, sou teu poder. Sou tua vida, sou meu.